Buenas amigos de Miraflores TV Digital, me saluda Luigi Mesa. El día de hoy estoy aquí por invitación de Fernando Carranza y de Solvo Solution y tenemos un programa especial preparado para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar del camino emprendedor, pero no queremos empezar sin antes dar los saludos respectivos. Primero a Miraflores TV Digital, que tiene está desde 1935, 83 años de historia. Es la única y original. Y también agradecer a nuestros invitados que vamos a presentar a continuación. Primero quiero presentarles a Alan Espinosa, él es CEO de Conectagro. Gracias, Alan, por estar aquí con nosotros. Y también tenemos aquí a Gonzalo Velasco, CEO de Circuit. Tenemos pues el día de hoy una gran conversación con ambos sobre el camino emprendedor y pues vamos a empezar primero pidiéndole a Alan que se presente ante todos. Por favor, Alan, queremos conocer un poco más de ti, aparte de lo que eres CEO de Conectagro. Por favor, coméntanos un poco más de ti. Hola Luis, bueno, ante todo, a todos buenas noches. Yo soy fundador de Conectagro. Bueno, siempre se usa el término CEO, pero en realidad los que emprendemos en temas digitales hacemos de todo un poco, de marketing comercial, CEO, relacionistas públicos y de todo. Soy licenciado en negocios internacionales de San Marcos, llevo algunos diplomados en temas de negocios digitales, que es lo que me apasiona. Y último, en la Católica, un diplomado en agricultura y precisión, ¿no? Que para especializarme más en lo que es tecnologías agrícolas, ya que el proyecto lo amerita y mi pasión también. Y bueno, Conectagro es una plataforma de comercio electrónico agrícola. Vemos temas de comercio al por mayor y al por menor para beneficiar a la agricultura y conectarlo a nuevos mercados. Qué bueno que consideres en tu emprendimiento a las comunidades, ¿no? Que muchas veces son olvidadas, pero son muy importantes. Gonzalo, háblanos de ti, por favor, queremos conocer un poco más de ti. Yo sé que ya mucha gente que te sigue te conoce, pero para los que recién te están viendo por primera vez. Bueno, yo asumo que son la mayoría. Que son la mayoría, probablemente. Pero antes que nada, gracias por la invitación, Luis. Gusto verte, amigo Alan. Bueno, yo soy CEO de Circuit, es una agencia digital, trabajamos con más de 25 marcas de distintas industrias, desde retail, política, en fin, marcas de consumo masivo, etc. Soy empresario, mi profesión es ser emprendedor, eso es, para eso he nacido, eso es lo que he descubierto en el camino y voy a morir siendo emprendedor. Y bueno, en paralelo soy inversionista de algunos otros proyectos también, empresariales, y eso es, me apasiona el emprendimiento, por eso, al igual que Alan, creo que por eso estamos aquí un viernes a las 9:30 de la noche, contentos de compartir con ustedes. Y bueno, eso es lo que hago básicamente. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, vamos a iniciar pues con las preguntas, ya que el tema es emprendimiento y tenemos a dos emprendedores que tienen han tenido más de una experiencia en emprendimiento. Estoy seguro de eso, que nos van a contar. Primero, ¿qué se requiere para emprender, Alan? La verdad, ganas, yo, la verdad, no entendía el porqué, las ganas de querer hacer algo distinto a los demás o de no querer trabajar en una empresa, ¿no? O sea, de verdad, creo que mis papás pensaban que era flojo o un tema así, pero no encajaba en ningún tipo de empresa. Intentaba practicar en temas de comercio exterior, logística, aduanas, y no encajaba, no encajaba. Y luego entendí, haciendo vía retrospectiva, es que yo crecí en un entorno emprendedor. Mis papás han sido emprendedores textiles, entonces yo he crecido embolsando, poniendo botones, cortando tela, pero no entendía que eso era emprendimiento, ¿no? Pensé que todas las personas, todos los niños hacían eso, pero no era verdad. Pues desde los 12 ya vendía cosas, ayudaba a mis papás a otros negocios, ganaba mi sencillo en diversos cachuelos. Y yo creo que lo que se necesita en realidad son ganas y disculpen la palabra, pero huevos, ¿no? Bastantes huevos. Claro, claro que sí. Está muy, muy bien. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? ¿Qué se requiere para emprender? Creo que no hay una respuesta exacta. Es una pregunta que se hace bastante y según lo veo, o sea, si vemos en realidad a cualquier emprendedor o empresario exitoso, todos son absolutamente distintos. No respetan un patrón. O sea, sí hay algunas cualidades, pero ni siquiera es una constante en todos. O sea, hay empresarios que son extrovertidos. Yo soy extrovertido, me gusta hablar.
Pero hay otros que son súper introvertidos y les puede ir igual de bien. O sea, creo que no hay un requisito exacto ahí. Creo que va más por un lado de carácter. Creo que eso sí es algo necesario para cualquier empresario o emprendedor en general. Porque, como bien sabemos, no es algo que sucede de un momento a otro. No existe el éxito de un día a otro. Vas a fracasar varias veces antes de que te vaya bien. Y creo que tener carácter es una característica indispensable de cualquier emprendedor para poder enfrentar todas estas cosas, ¿no? Porque si algo es constante, creo, o casi siempre, es de que nunca te vieron en la primera. Siempre vas a atravesar un montón de dificultades. Y si no tienes carácter, no te va a ir bien. Puedes carecer de un montón de habilidades que puedes ir desarrollándolas en el camino. Puedes haber no sido un vendedor nato. Por ejemplo, yo en verdad de chiquito era súper tímido. Recontra tímido. Yo era esos chiquitos que su mamá los lleva a las reuniones familiares y no quieren hablar, nada, y te sacan y te llevan a saludar y a bailar. Y yo solo quería regresar a mi casa y jugar computadora, ¿no? Siento que la capacidad de comunicar es una habilidad adquirida. En mi caso, siento que no nací con ella de manera innata. Pero así como esa, tú puedes desarrollar un montón. Pero creo que si no tienes carácter, no sirve de nada. El carácter, algo muy importante. ¿Tú qué opinas, Alan? ¿Crees, coincides? ¿Qué otra cosa más podrías incluir dentro de las habilidades, por ejemplo, no? Es cierto que las historias de los emprendedores vienen de diversa índole, ¿no? O sea, no siempre es la carencia o el emprendedor que inicia de nada. También hay muchas cosas loables, aquellos que heredan también emprendimientos o los negocios familiares, que ahora resaltan bastante porque muchas nuevas generaciones le están dando un toque nuevo a estas empresas llamadas tradicionales, ¿no? Entonces, sí, coincido en que no hay un patrón específico. Hay experiencias vividas, sí, porque no a todos les va bien a la primera. Hay mucho por aprender. Hay gente, y me incluyo, que nos metemos solo por los troublemakers. O sea, solo nos metemos para hacer problemas. O sea, queremos generar problemas. Porque, mira, en el caso de Conectagro, yo no estudié tema ni agronegocios, ni ingeniería alimentaria, que ahora conozco un montón de gente de ese entorno. Yo soy administrador de formación. Y en ningún no he crecido tampoco en el campo, la verdad. O sea, entonces muchos dirían, y te van a mandar a tu casa, ¿no? Zapatero su zapato, que esa es como que la regla, ¿no? Oye, si tú naciste entre cámaras, pues tienes que quedarte en cámaras. Si naciste en el campo, tienes que quedarte en el campo. En mi caso, si naciste en textil, y me ha sucedido, por cierto, hasta ahora mis papás me dicen, oye, pero ¿quién va a seguir con el negocio? Quédate en textil, ¿no? Y cuando no, nunca, en realidad nunca tuve un sector específico, una pasión específica de un sector, pero sí sabía que quería hacer algo que impacte en la vida de los demás, no solo en la mía. Y esto ha cambiado, o sea, si tú de aquí a 3 años me evaluaras, realmente antes decía, tengo que encontrar el negocio que me haga millonario, y ahorita no me interesa eso. Creo que es un resultado, o va a ser un resultado, pero con lo que hago ahora me siento mucho más contento, siento que la gente, o sea, los momentos más geniales que estoy pasando actualmente y lo vivo hace meses, es reunirme con emprendedores agroindustriales que en su sapiencia, porque tienen mucho conocimiento técnico, tecnológico para crear productos geniales, me necesitan de algún modo. Yo también los necesito. Y todos nos beneficiamos, ¿no? En el caso de Conectaro se benefician las familias al nutrirse bien, los emprendedores agrícolas porque sus productos llegan a los mercados nuevos y obviamente el proyecto es sostenible. O sea, sí, sí tiene sostenibilidad, ¿no? Claro que sí, eso es importante. Gonzalo, justo hoy leía unos de tus artículos en los que mencionabas acerca de que muchos emprendimientos, o startups para ser específico, se quedan solamente en ideas y se financian solamente de concursos, pero no tienen ventas, no hay sostenibilidad. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que sucede eso? A ver, es un tema de repente políticamente incorrecto de conversar, pero creo que en muchos casos, a ver, cuando yo comencé en el emprendimiento hace como 10 años, tú decías la palabra emprendedor y lo único que se te venía a la mente era una señora que tiene una bodega o cosas por el estilo, que son emprendedores, Claro. pero no se te venía a la mente en primera instancia, no sé, pues Steve Jobs, Mark Zuckerberg, cosas por el estilo. La palabra startup ni sonaba acá. Y a medida que iba pasando el tiempo, he podido observar cómo ha florecido toda esta cultura del emprendimiento tecnológico, en buena hora. Sin embargo,
con el tema de los concursos y de los premios de emprendimiento, creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya que me preguntas, voy a hablar sobre las cosas malas. Claro que sí. Y yo lo veo de la siguiente manera. Si tú coges, en lugar, vamos a hacer una analogía con un peleador, por ejemplo. Ya no con un emprendedor, sino con un peleador. Tú coges un luchador que se entrena toda su vida en la calle, porque si no gana la pelea en la esquina, no tiene plata para comer y va a tener hambre el día siguiente, y luego tiene que pelear de nuevo para ganar y poder comer. Y en paralelo tienes alguien que clasificó a un dojo de luchadores, uh-huh, y está todo el tiempo golpeando sacos, y está todo el tiempo haciendo pesas, y está todo el tiempo viendo videos de luchadores que les ha ido bien, y vienen luchadores a contarles cómo han sido sus experiencias con luchadores, pero nunca realmente pelean, nunca realmente venden, nunca realmente enfrentan el llega fin de mes y tengo que pagarle a mis empleados, nunca enfrentan el me formalizo o no me formalizo, cuánto me va a costar formalizarme. Ahora estoy formalizado, están en planilla, la gente se tiene que ir de vacaciones, alquilas una oficina, contratar a la primera persona en tu empresa que va a ganar más plata que tú, porque así pasa cuando comienzas de cero. Tú quieres contratar a alguien y vas a sacrificar tus ingresos para poder hacer crecer tu equipo. Claro. Y todo ese proceso te lo estás perdiendo muchas veces cuando comienzas de golpe con un concurso, o te dan pum, ya, tiene un montón de plata, comienza. No sabes qué hacer. No atravesas ese proceso, nunca lo has atravesado. No, y te lo gastas probablemente. ¿Y qué pasa? Y sin generar ventas, te lo pasas en un... Es como si estuvieras en una burbuja. Y si nunca logras... Está bien que estés en esta burbuja, te va a ayudar, pero si no enfrentas la realidad de saber qué es la calle, de las cosas que te estoy diciendo, claro, dejas de lado el aprendizaje más rico de cualquier emprendedor. Y se te acaba la plata, ¿y cuál es la siguiente solución? Siguiente concurso. Y ahora, siguiente concurso. Y cuesta decirlo, ¿ya? Pero hay un montón de gente en el medio que vive de eso. Millones. Han ganado millones. Han sumado millones en dinero. Sí, lógico. Es como que te vendan una idea con distinto nombre en todos los concursos. O la misma, y pasan de concurso en concurso. Grand entrepreneurs, creo que se llaman, ¿no? Y se celebra un montón el hecho de ganar un concurso también. Está bien, monstruo, ganaste el concurso, pero no las ganaba nadie todavía. Yo personalmente he ganado un concurso en uno de los proyectos que he invertido. Y es como que ya, monstruo, ganamos el concurso, ya, y ¿qué onda? ¿A quién le has ganado? No le has ganado a nadie. Has ganado presentar un PowerPoint y un papel con documentos. No, es crear una empresa, claro, sostenible. Entonces, a lo que iba, tú sacas a este peleador que se ha entrenado en la calle, sacas a este peleador que ha entrenado en una burbuja y los pones a pelear, ¿quién gana? Lo madruga, pues, el que ha estado en la calle, ¿no? Entonces, esa es un poco la analogía que yo hago con el mundo de los concursos de emprendimiento. El otro tema que tengo ahí es de que no existe una fórmula ni un camino exacto para emprender. No hay un step by step, no hay una guía. Cualquiera que te diga, o sea, yo quiero firmemente, cualquiera que te venda la idea de que este es el paso uno para emprender, este es el paso dos, este es el paso tres, y si respetas estos cinco pasos vas a ser un emprendedor exitoso, te está mintiendo, te está engañando. Es humo. Y hay un montón de gente que hace dinero de con eso. Y nadie lo habla en el mundo del emprendimiento ahorita. Hay mucha gente que hace dinero de eso. Creo que es un error, es una falacia. Creo que hay muchos caminos para emprender. Creo que es importante crear comunidades alrededor del emprendimiento. El tema de la capacitación, todo es brillante. El tema es de cuando comienzas a asumir que ciertas cosas son verdades absolutas, y hay gente que comienza a lucrar y a vivir solamente de eso, y se comienzan a endiosar muchas veces a los emprendedores sin realmente haberle ganado a nadie. Con esto no quiero atacar a la gente que ha ganado concursos. Conozco mucha gente que ha ganado concursos que son emprendedores totalmente honestos y loables, y ahí están en su camino de empresarios, ¿no? Pero hay muchos que no también, y es algo que se tiene que saber, porque tú tienes que saber muy bien de quién escuchas las cosas. Eso de un conejo, hasta de un conejo yo no me lo creo, porque no de cualquiera puedes escuchar un consejo. Tienes que saber muy bien quién es esa persona, qué cosas ha vivido, más que el consejo. Entonces, esos son algunos de los temas que quizás has leído en algunos de los artículos que he escrito, ¿no? De hecho, ya que están hablando de este tema, tengo una pregunta para ambos. Es con respecto a esto que se está viralizando mucho en las redes sociales sobre un tema de que seas tu propio jefe.
dejes de trabajar, conviértete en tu propio jefe, emprende, o si no eres un fracasado. Y yo realmente pienso de que eso son puras tonterías, es puro humo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y también sobre el tema educativo, ¿no? En las universidades nunca van a enseñar a ser emprendedor. Yo creo que puedes aprender herramientas, puedes aprender y adquirir conocimientos, pero ser emprendedor yo creo que implica muchas cosas más, ¿no? Implica un montón de cosas de la calle, como ustedes hablaban. Hay varias preguntas ahí. Una rapidita, de ahí te doy el pase a la que no quiero olvidarme. Claro, claro. Es el tema de, justo lo que dices de ser emprendedor. O sea, el emprendimiento se ha puesto tan de moda de que si no eres emprendedor, pueden considerarte como que no eres... No estás en la onda. Exactamente. El tema del millennial, startups. O sea, es tan a la moda que ahora sí a las universidades les interesa. Exacto. Pero entonces, no les interesa porque realmente quieren el bien para sus alumnos. Les interesan porque hay más plata hablando de startups que hablando ahora de entrar a la mejor empresa. Porque está, ¿no?, de moda, básicamente, ¿no? Entonces, el tema ahí es de que yo soy emprendedor, mi profesión es ser emprendedor. No creo que sea mejor que alguien que es un ejecutivo de una empresa. No es mejor. Claro. Es distinto, simplemente. El tema es que tú te conozcas a ti mismo y tú sepas para qué has nacido y qué te apasiona y qué te llena, ¿no? Entonces, eso no me quería dejar sin Claro que sí, porque si no, imagínate, si tú alientas a todos a ser emprendedores, ¿en qué momento un emprendedor necesita? No todos nacieron para ser emprendedores, es claro, mentira, sí, tú no le puedes decir a cualquiera, todos pueden ser, no pueden todos ser emprendedores, hay gente que no nació para ser emprendedores, que no tiene, que no le nace, o sea, yo hablo de esta vaina y me da piel de gallina, o sea, porque siento que yo nací para el emprendimiento, hay gente que no, y el emprendedor no es mejor que el otro, son simplemente distintos y todos tienen un espacio en la comunidad en la cual vivimos, ¿no? Personalmente, alguien que le va bien y no se complica con el que le vaya bien, tiene una buena vida, no le recomendaría ser emprendedor, la verdad. Puede pasar directamente a ser inversionista de repente. Eso es otra Puede opción. Ser, pero también es un riesgo alto en qué vas a invertir. Hay muchos lugares donde poner el dinero, pero la gran prueba, como dice Gonzalo, de que uno quiere ser emprendedor es que no está pensando solamente en qué gano más porcentaje, dónde invierto más. Yo creo que eso se aprende con el tiempo, ¿no? En qué rubro meterte, en qué negocio meterte, sino en el hecho de que se te infle el humo del pecho en el buen sentido, que se te ponga la piel de gallina de emocionarte, que tu idea se va a hacer realidad, se está haciendo realidad sobre todo, y en mi caso al menos, que estás impactando en la vida de otros. O sea, las startups actualmente, tampoco quiero enmarcar, porque creo que acá estamos hablando de temas de que nada es exacto, pero deben cumplir ciertos requisitos, como el hecho de poder llegar a más personas, tener un impacto hasta social, ambiental, claro. Beneficiar a las personas y ayudar a alguien, ¿no? Entonces, no todos pueden ser emprendedores, y ya hablando del tema digital, que es lo que creo que más manejamos aquí, tampoco todos pueden ser emprendedores digitales, ¿no? Entonces, la otra moda es, busco programador para que sea mi socio, en una idea súper que va a romperla en el mercado. Cuéntanos tu idea. Me olvidé contarte que tengo una comunidad que tiene ya 7 años, se llama Go Startups. Somos 6.000 miembros en Go Startups. Y como que he podido mapear, ¿no?, en estos años, cómo es que se comportan los distintos etapas de este tipo de emprendedores digitales. Y el emprendedor que está iniciando de curioso en esto, lo primero que te voy a decir, tengo una gran idea, pero no te la puedo contar. Firmando un NDA, ¿no? No te la puedo contar, porque me la vas a robar. Claro. Y me escriben al inbox, ¿no?, de Go Startups, no saben que yo siempre estoy detrás, ¿no? Estimados, tal, tengo una gran idea, busco socios, pero no puedo contar mi idea. ¿O cómo podría proteger mi idea? O sea, quieren proteger algo que no existe todavía, ¿no? Que no existe, ¿no? No lo han probado, no lo han testeado, ¿no? O sea, y están buscando socios. Y la otra pregunta es, el emprendedor no busca pretextos para emprender. El emprendedor tampoco se autodenomina emprendedor, simplemente lo hace. Entonces, te vas a dar cuenta cuando alguien, por así decirlo, no es emprendedor, cuando busca el pretexto. No, yo no inicio con esto porque no tengo mi plan de negocios, primero. Yo no inicio con esto porque no tengo capital, dice. No necesita ninguno de los dos. Tampoco inicio con esto porque yo no me quiero mojar solo. Necesito un socio que se moje conmigo, y ahí, si la fregamos, pues perdemos igual, ¿no? Busco al desarrollador, busco al marketero, busco... Hay otros que... Técnicos que ahora, y vas a ver, pueden entrar al grupo de Go Startups, y vas a ver los tipos de posts que hay, ¿no? Último, y no desmerezco a nadie, ponen, tengo un gran proyecto ya hecho, terminado, dicen, ¿no? Ya está hecho la tecnología, ¿eh? Busco a alguien comercial.
O sea, están buscando el corazón del negocio. O sea, no hay un nego no, no, no le puedes llamar negocio si no tienes solucionada la parte comercial, ¿no? O si no has realizado la primera venta, al menos. Entonces, ellos dicen, tengo un negocio, pero no tiene el corazón, que son las ventas. Claro que sí. Busco socio comercial para darle alguito, pues si es que vendes, te doy alguito. Entonces yo, ¿qué demonios? O sea, seguimos en bandos distintos. Unos tienen tecnología, pero no tienen cómo venderla, y otros tienen la gran idea vendedora, pero no tienen la tecnología, ¿no? Alguna idea que me ha surgido justo ahora es sobre este tema de las herramientas digitales. Ahora que está muy de moda el marketing digital, bueno, que se habla digital, que en realidad es la publicidad digital. Bueno, no paro de ver cursos de publicidad digital. ¿Consideran que es importante que los emprendedores conozcan de publicidad digital para poder promocionar sus negocios? ¿De qué depende? Sabemos que acá no hay nada general, pero ¿es o no es importante? ¿Consideran ustedes? Sí, o sea, creo que es una pregunta que se puede considerar hasta retórica. O sea, es obvio. Ahí es donde está la atención de la gente hoy en día. Y es eficiente en costos. Entonces, si no aprovechas en digital, si no aprovechas el mundo digital, estás desperdiciando una gran oportunidad, ¿no? Sí, o sea, obviamente. No, 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 o sea, ahora, dicho esto, si bien es cierto, gran parte de los negocios en los cuales estamos involucrados, creo ambos, están relacionados al mundo digital. Hermano, si mañana se queda el internet, yo salgo a vender caramelos y voy a terminar construyendo una cadena de supermercados de dulces y voy a ser igual de feliz que hoy día. Para mí va más allá del medio, es el hecho de construir algo, de crear algo, ¿no? Y ahí en el mundo de los startups, pertenezco también a la comunidad que creó Alan de ahí hace varios años. No soy tan activo Ah, en los últimos años, pero veo por constantemente cuestiones los. de tiempo, supongo. Sí, o sea, la razón principal es la siguiente. Yo me considero un empresario, un emprendedor. Sin embargo, hay un debate muy fuerte ahorita, justo en estas comunidades, entre qué es una startup o empresa. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Mira, si tú me preguntas si yo sé startups, yo te voy a decir, sinceramente, yo no sé startups. ¿Por qué? Porque yo sé de negocios. Tengo una empresa que puedes considerar una startup, en la cual soy inversionista, y es una pequeña empresa, es una MIPE, pero ha comenzado como una empresa desde el inicio. Ahora, y se puede considerar una startup, también es una empresa de base tecnológica. Sin embargo, hay empresas de base tecnológica que no comienzan como negocios. Facebook no comenzó como un negocio. Sin Claro. embargo, hoy en día es un negocio. Pero era una startup, no era un negocio al inicio. Por otro lado, Amazon comenzó como un negocio. ¿Me entiendes? Entonces hay startups que pueden comenzar con negocios y otros que no. Yo me considero empresario, yo soy emprendedor. Si me preguntas, ¿sabes startups? Yo sé de empresas, ¿no? Entonces, el tema del marketing digital lo veo yo como una herramienta que nadie debería desaprovechar ahorita. O sea, nunca ha sido tan fácil crear y distribuir contenido en la historia. Nunca. Y la atención de las personas ahorita está en el celular, está en la computadora. Entonces, una herramienta que no se debe desaprovechar, nunca ha sido tan barato. Necesitas solo tu celular y conexión a internet y ya puedes estar creando contenido para promocionarte y venderlo. Ahora, a mí me surge una gran duda, porque de hecho que sí es importante tener presencia en digital, pero hay que saber estar. Y sobre todo cuando estás emprendiendo, los recursos son pocos. Entonces, yo veo muchas fanpages, por ejemplo, en Facebook, que ponen cualquier cosa, no tienen los conocimientos necesarios o creen que hacer o tener una página es para que lo haga cualquier persona o alguien, o si es un negocio familiar, por ejemplo, que lo pueda ver el sobrino, y eso también está mal, ¿no es cierto? Y lo veo muy frecuente últimamente. Eso también es importante. Ahora, hablábamos de que en la universidad no te van a enseñar a ser emprendedor, pero lo que sí te enseñan son conocimientos que requieres. ¿Qué conocimientos exactamente consideran ustedes que requiere un emprendedor? Siguiendo la línea que estás mencionando, no estoy tan a favor de eso. O sea, yo considero que actualmente todos podemos crear contenido y lo vas a ver. Tenemos la mejor herramienta que es el celular, que integra todo lo mejor que ha tenido la humanidad. Lo tiene el celular, tiene la cámara, tiene las llamadas,
tienen internet, o sea, y todo empezó con un 2007 con Steve Jobs, ¿no? Porque al fin somos el legado de eso, o sea, todas las tecnologías móviles son el legado de lo que hizo Steve Jobs con el primer iPhone, ¿no? Considero que si, siempre y cuando estés en empatía con tu público, lo que tú digas no es una tontería, pues tu público, el que te sigue, el que te lee, si lo entiende, yo creo que es un buen contenido siempre y cuando esté. Hay herramientas para medir esto, cuántos likes, cuántas interacciones. Hay un conjunto de KPIs, indicadores, pero al final lo que le importa al empresario o a tus inversionistas, porque si tiene detrás a alguien, ya no eres tú solo, pues son las ventas, al fin y al cabo, son los números, son las ventas. Así que en temas de contenido creo que no se necesita específicamente el community manager preparado en tal escuela. Muchos community managers realmente no tienen formación y les va bien como community manager freelance. Personalmente yo creo que todo equipo se debe armar internamente, o sea, se puede empezar con un community manager interno y que vaya evolucionando dentro de tu empresa. No confío mucho, esa es mi opinión, no confío mucho en un solo community, yo sé que las agencias viven de esto, un solo community que maneje 10 cuentas, ¿no? Me imagino que hay límites, ¿no? Pero no creo que tenga el mismo corazón o la misma pasión que tú mismo, y hay artistas que lo dicen, hay artistas que ellos manejan sus redes, no tienen la agencia, tienen a nadie. Y dicen, yo respondo cada mensaje, los youtubers también lo hacen, entonces creo que todos podemos generar contenido, pero sí son importantes las escuelas de este tipo de negocios, tanto en marketing digital, comercio electrónico, negocios digitales, o sea, la tecnología ha venido y tenemos que usarla para acelerar procesos, para mejorar procesos, pero no va a reemplazar la chamba original, que es la de pensar, entender lo que estamos haciendo, ofrecer lo que la gente quiere o que hemos creado para ellos. Nada va a reemplazar eso, pero las herramientas aceleran esto, ¿no? Y es importante estudiarlas. Y también otro pretexto es decir que no lo voy a encontrar, o tengo que pagar, tengo que llevar un diplomado. Tienes canales online gratuitos, o sea, casi todo. O sea, no creo que haya algo que no encuentres en YouTube, en serio. O sea, no creo que, y si no lo encuentras en YouTube, hay cursos que son súper baratos online, desde $1, $5, suscripción. En temas de startups tienes a Platzi, por ejemplo, que es súper amplio el conocimiento que hay ahí. Luego hay otras escuelas, Coursera, que son universidades de todo el mundo, que sueltan cursos de conocimiento casi ilimitado, lo sueltan para que lo lleves. Si quieres pagas, si no quieres no pagas. O sea, todo lo demás considero que son pretextos. La educación es buena, mas no es no es un pretexto para no iniciar tampoco, porque hay muchos que tú también mencionas, llevan muchos cursos, pero nunca inician. También es un pretexto, ¿no? Cuando termine este curso de e-commerce, voy a abrir mi e-commerce. Uh-huh. Y no es un requisito. Tú puedes abrir un e-commerce desde que haces una venta hasta por WhatsApp. Porque en teoría el e-commerce es compra o venta online, usando un medio online. No dice internet, no dice exactamente qué vas a usar. Puedes hacer un mensaje texto tú y yo, y tú me dices, Alan, te compro, yo te digo, te vendo. Ya estamos haciendo e-commerce, por ejemplo. ¿Dónde estuvo el marketing? Puede estar implícito el hecho de haberte conocido y decirte, oye, te vendo algo, te explico los beneficios y te lo vendo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Gonzalo? Coincide en que cualquiera puede comenzar a crear contenido desde ya. Lo importante creo que es entender los principios básicos de la comunicación, para comenzar, y es de que cualquier cosa que tú quieras generar en una persona, primero tienes que tener su atención. O sea, tú puedes disparar cualquier cantidad de mensajes que quieras, de cualquier cosa. Video, texto, audio, imágenes, infografías, lo que sea. Poner estatus en la calle, lo que sea. Pero si tu público, la audiencia, quien le quieres hablar, no te está viendo, no sirve de nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar dónde están los ojos de las personas a quien tú quieres llegar. Después, entender qué contenido están consumiendo estas personas. La única forma de entender qué contenido están consumiendo es investigando. O sea, si tú quieres hablarle a un público que, no sé, quieres venderle llantas, tienes que entender dónde están los ojos de la gente que les gusta, que le interesan las llantas. ¿Qué youtubers están viendo? ¿En qué grupos de Facebook están? ¿Cuáles son las páginas de videos de carros más que más vistas tienen en la comunidad? Y ver qué tipo de contenido están creando para poder luego tú crear contenido de ese estilo. O utilizarlos a ellos mismos también como plataformas de comunicación para llegar a
a ese público que quieres llegar, ¿no? Pero en principio es la misma idea y funciona ahorita y funciona desde hace 500 años. Es dónde están los ojos de las personas y cómo creas mensajes en estos medios para que logren un impacto en esas personas y generes una reacción. Claro. Que sea que quieran tu marca, que te quieran comprar o lo que sea, ¿no? O que voten por ti. O que voten también. Por ti. Ya que estamos en etapa de elecciones. Así es. El caso de Facebook, ¿no? Cambridge. Y para terminar ahí la idea, ya que hablamos del tema digital. Uh-huh. A mí me gusta el digital, pero no soy romántico respecto al mundo digital. O sea, ahorita todo el mundo, no, que todo es en digital. Transformación digital, está muy hablada. O sea, a ver, es otro mundo. Creo que la transformación digital no tiene que ver mucho con el mundo de las comunicaciones específicamente, uh-huh, sino es más claro. Temas de empresa, operaciones, en todos los procesos de la empresa. Hablando específicamente del tema de las comunicaciones, si tú ahorita me dices que las vallas de la calle uh-huh. comienzan a costar 100 soles al mes cada una, yo retiro toda mi publicidad de Facebook, de Instagram, le digo a todos nuestros clientes que invierten cientos de miles de soles en Google AdWords, en YouTube, videos YouTube InStream, en Instagram Stories, en lo que sea, y les digo, inviértelos en las vallas de la calle, porque el precio, el valor de conseguir esas miradas está súper bajo. Entonces uno tiene que trabajar sobre eso, y será mañana que surgirá otra plataforma que va a ser más económica, donde esté la atención de las personas y que esté más económica. Entonces creo que eso es clave entender estos principios de comunicaciones si quieres sacarle el provecho, ¿no? Si tú entiendes esto, puedes comenzar a crear contenido desde tu celular, tranquilamente. Pero si entiendes dónde están mirando las personas a quien tú quieres hablarles y qué tipo de contenido consumen. Quizá nace la publicidad neuronal de conciencia, o sea, de como dices, van a nacer nuevos medios, ¿no? De algún modo van a nacer, no sabemos, o sea, es que en realidad ahorita han convergido tantos medios que por todos lados nos atacan. O sea, ahorita son las redes sociales, después en 10 años será la realidad virtual. Ya estamos en eso, ya estamos por ahí. Sí. Ya estamos en eso. O sea, todavía falta, pues, ¿no? De hecho, porque tú pregúntale ahorita al entorno de las personas cuántos consumen más de 2 horas al día en realidad virtual y ni una sola persona. Todavía no. Pero va a llegar. Va a llegar el momento y en ese momento tendrás que pensar cómo comunicar dentro de ese espacio, que es donde va a estar la atención de la gente. Y así seguirá evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Antes de continuar con el tema emprendedor, ya que han comentado este tema de la transformación digital, toquémonos también brevemente. ¿Ustedes consideran que realmente existe esta llamada transformación digital o se trata de una reingeniería de procesos donde las personas son clave para que esto pueda ocurrir? Me gustaría saber mucho su opinión. No suelo darle nombres específicos a las cosas que suceden, de que hay una transformación. Ay, pero ¿cuál sería la novedad? Siempre ha habido transformaciones. O sea, ¿en qué año no ha habido un cambio de uno al siguiente? De que no sean cambios súper... tecnologías nacen siempre, cambios nacen, pero no es masivo, como indicaba Gonzalo. O sea, ahorita hay realidad virtual, pero no se está usando. O sea, no todos tenemos de verdad... no todos andamos en la calle con nuestros óculos, pues, ¿no? Claro. No es verdad, pues, o sea, existe, tiene un pequeño nicho que creo que actualmente son los videojuegos o gente que quiere experimentar nuevas experiencias, pero no hay una, o sea, transformación hay siempre, y digital específicamente no siempre lo es una transformación de un todo, la transformación del usuario, la transformación de los procesos. Los cargos organigramas en realidad son muy similares. Lo que ha cambiado son los medios que usaba, por ejemplo, un marketero, ahora usa otros medios, un comercial. Perfiles, claro, perfiles que cambian. O sea, pero una transformación digital en sí. Por cierto, el otro mes voy a hacer un evento con ese nombre. Ah, por caramba. Eso es que también como que me solito a veces. La verdad, yo donde vaya digo lo que pienso. O sea, de que hay una transformación, está bien, sí. Claro que sí. De que hay una transformación, sí, no le daría un nombre específico. O sea, me parece... obvio que hay una transformación siempre, mensual, anual. Es que el cambio es constante. El cambio es constante. Opina, Gonzalo. Mi opinión es limitada porque no conozco el tema. Es decir, nunca en mi vida he aplicado una transformación digital. No he hecho una consultoría de transformación digital. Ni siquiera sé exactamente a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Entiendo el concepto, pero no es lo mío. Ahora, si me hablas de transformación digital en el mundo de las comunicaciones... Puedo hablar 3 horas sin parar. Okay. Pero por el concepto independiente de transformación digital, no es lo mío. Así que
prefiero no emitir opiniones que puedan equivocar a alguien. Claro que sí. Voy a asistir a tu evento, claro, para informarme. No hay algo claro. Es que de verdad que no hay algo claro con esto. Sí. Y muchos, no sé si expertos, opinólogos, justo están criticando esto, ¿no? Que se habla mucho de la transformación, pero ojalá que, yo también espero, porque al fin y al cabo soy invitado en ese evento y espero que la gente vaya. Claro, que nos dejen claro una vez, ¿no? O sea, ¿qué es transformación digital? Yo me imagino que muy amplio. Como bien te digo, yo no soy un experto en el tema, ni me lo considero lo más mínimo, pero creo que va más por el lado, pues, de cómo aplicar el surgimiento de nuevas tecnologías para cambiar distintos, optimizar, cambiar, evolucionar distintos procesos, distintas formas de trabajar dentro de las empresas o las organizaciones. En general tienen que ser solo empresas, ¿no? Claro. Eso ya tiene nombre. Eso se llama e-business, o sea, en los conceptos que yo he aprendido es e-business, o sea, sí, que cada área la vas a transformar, digitalizar. Sí, no, en realidad complicado. Hay muchas consultoras de transformación digital que estoy seguro ellos tienen un concepto mucho más definido del tema, pero sí. Hay otro aspecto importante en los emprendedores, que es el equipo de trabajo con el cual tú te rodeas. Y justamente va la pregunta referente a eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan importante es elegir bien al equipo de trabajo? Porque de hecho, Gonzalo mencionaba al inicio de que alguna vez vas a tener que sacrificar tus ingresos, incluso a costa de, pero por un objetivo en común, ¿no? Sí, o sea, en mi caso yo tengo socios. Creo que casi siempre los he tenido. La única empresa que comencé sin socio es Arrow Advertising, es una compañía de publicidad de marketing de guerrilla. La primera persona que contraté es hoy día mi socio en el resto de empresas que tenemos. Entonces, es uno de mis socios. Y creo que es súper difícil encontrar un socio. Es trancaza. De verdad, es muy yuca. Porque he tenido experiencias buenas, malas, pero si no encuentras a la persona indicada, la vas a pasar mal. Y yo le he pasado mal algunas veces, pero es bien difícil encontrar a la persona indicada. Y yo creo que ahí hay unas cuantas variables que con el pasar el tiempo hemos ido identificando de cómo saber, o sea, qué cosas tomar en consideración al momento de escoger un socio, ¿no? Y para mí la primera es la confianza. Indispensable. Por eso a veces me rompe la cabeza cuando, por ejemplo, estabas contando que la gente busca socios por Facebook y de manera tan es bien difícil. O sea, no quito que quizás puedes encontrar un socio por ahí, puede suceder, pero es muy difícil que así encuentres una persona en la cual confías plenamente. Si tú no confías plenamente en una persona, no puede ser tu socio, por una sencilla razón: vas a pasar más tiempo cuidando tus espaldas que creando valor. Que no te quite, que no te robe, qué pasa si se va, si me saca la vuelta, que hay que firmar tal vaina. O sea, son cosas que se tienen que hacer, pero si estás pasando más tiempo preocupándote de eso, no te enfocas en crear tu negocio. Entonces, sí. Número uno, confianza. Número dos, es tener las mismas expectativas de negocio. Imagina que Alan y yo somos socios. Mi expectativa es que este negocio dentro de un año va a generar tanto. Pero la expectativa de Alan es que ese negocio no, se va a demorar 4 años en generar X. ¿Qué pasa cuando termine ese año y no se cumplieron mis expectativas? ¿Qué va a comenzar a pasar? Yo estoy seguro que cualquiera que tenía un socio ha pasado por cosas por el estilo, que es, no, ya ahora, no, pero yo ahora sí, yo sigo part-time porque tengo que chambear, porque yo creí que a estas alturas ya estaba generando tal, y comienzan a surgir. Tengo asegurado, ya con este año ya aseguré mi parte. Exacto. ¿No? Entonces, y el otro obviamente... Entonces comienzan a surgir disociaciones, ¿no? Entonces, completa honestidad, completa confianza en la otra persona. Dos, tener las mismas expectativas en tiempo y generación de ingresos. Y lo último es... respetar espacios y complementariedad de habilidades. Yo y mis tres socios, que conformamos la mayoría de negocios en los cuales participamos, todos tenemos skills distintos y respetamos muy bien nuestros espacios desde el día uno. Creo que eso ayuda a generar sociedades potentes, ¿no? No sé si serviría de mucho tener un socio de alguien que es una persona muy parecida a mí. Es más, en uno de los proyectos que hemos invertido tenemos un socio que es muy capo, es muy parecido a mí en personalidad. Ah, caramba. Y quizás no sé si funciona tan bien si yo trabajara operativamente dentro de esa empresa. Quizás como inversionista, pero no en el día a día. No sé si me dejo entender, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ahí van un poquito mis insights respecto a los equipos, ¿no? Y sí creo que es cierto esa idea de que solo llegas rápido, pero en equipo puedes llegar más lejos. En equipo llegas lejos. Alan, ¿tú qué opinas? Qué chévere que nos hayan juntado justo para ese tema. De verdad te habla alguien que ha pasado por 3 sociedades. En ninguna me ha ido bien. Puedo
casi dudar o ponerlo en telejuicio, que de repente la culpa es mía, probablemente la culpa es mía. En algunos casos la culpa ha sido mía. Sociedades que han fracasado, sí, lo digo abiertamente. No, de verdad, siempre busco la razón, pero no puedo demorarme buscando la razón. Y lo que dice Gonzalo es clarísimo, es cierto. O sea, muchas veces, bueno, no hay confianza que se puede tener al inicio y luego la puedes perder. Pasas más tiempo cuidando eso, cuidando que no suceda algo, en qué momento dan el toque final. Y te lo digo anónimamente, me lo hicieron. O sea, en un momento cuando yo quise abrirme de una empresa, me dijeron, si tú te abres, te vas. ¿Por qué? No, pero ya aporté lo suficiente, tanto en dinero, en conocimiento. Estaba dejando algo ya con bases sentadas, con ingresos. Y me dijeron, no. Fue como una estocada, algo que no esperaba. ¿Por qué no lo esperaba? Porque había confianza. En mí, al menos, ¿no? Confianza en que van a entender, ¿no? Pero ahora me pongo en los pies de estas personas y digo, yo tampoco hubiera aceptado, pues. O sea, te vas a ir y yo voy a chambear para ti, un tema así, ¿no? O sea, y quizá tuvieron razón. Actualmente no cuento con socios. Yeah. Pero da la casualidad de que desde que cada vez que no dejo de tener socios, la cosa se dispara. O sea, me ha ido mal muchas veces y también me ha ido mal algunas veces. Las veces que me ha ido bien, perdón, ha sido porque justo he dejado sociedades. Entonces creo que lo que tengo que hacer es pasar por sociedades, romperlas y quedarme en ese estatus. Porque de verdad es que es sorprenderte. O sea, es que tú tienes que conocerte. Hay gente que nació para trabajar con socios, hay gente que nació para trabajar sola. Es sorprenderte. Claro, es como si a mí me ataras ahorita con algo. Me ataras y no me deja hacer. Y te lo juro que cuando me ha pasado que me deja hacer, todo lo que está pasando ahorita en Conectagro no pasa por una consulta de un directorio, más sí por un tema de feedback que siempre es importante con otros emprendedores, con mis propios colaboradores, que por cierto mis colaboradores todos son millennials, no superan los 22 años, pero también tienen ideas geniales y realmente somos muy flexibles con los cambios y siguen mis locuras. Y no solo siguen mis locuras, sino que las aplauden sin aprobarlas, no siempre las aprueban, pero ponen ahí sus opiniones, pero dicen, estás loco, o sea, un día quieres hacer este, otro día quieres hacer el otro, pero ahora ya me he ordenado y hago locuras diarias o semanales, pero vienen funcionando. O sea, yo mismo me sorprendo, creo que uno ya con el tiempo agarra cierta madurez en la toma de decisiones, que no es suerte, es experiencia. Me he equivocado tantas veces que no... Me imagino que voy a volver algún día a pisar fondo, ¿no? Pero hubo un momento en que no, de verdad pedí prestado hasta para comprar mis almuerzos, ¿no? Y no lo digo con pena, lo digo con orgullo, porque lo chévere de tocar fondo es que ya no hay más allá del fondo. Siempre le aconsejo a mis amigos que pasan por un momento malo, porque todos tenemos momentos malos. Ya tocaste fondo, brother, le digo. Sí, pero no sé qué hacer. ¿Sabes qué es lo bueno de tocar fondo? Es que solo tienes una salida, crecer. Cuando tocas el fondo, solo te queda crecer. Entonces, lo único que tienes que hacer, todo lo que hagas, hazlo para crecer. Y eso es lo que me ha sucedido constantes veces, y actualmente vengo haciendo eso. Me gustaría tener socios de verdad ideales. De repente, el problema, nuevamente, puedo ponerlo ahí en telejuicio, soy yo. De repente, no. No lo sé, pero de que me gusta trabajar de manera ética, me gusta trabajar de manera honesta y buscando el bienestar, tanto, obviamente, de mi bolsillo como el del bolsillo de muchos. Me gusta hacerlo y me gusta tener las cosas claras, ¿no? Entonces, si por ahí hay algún socio... O inversionista. O inversionista. ¿No? Porque de repente no quieres ser socio. Yo creo que uno no debe tocar inversionistas mientras no lo necesite. Y te digo que Conectagro, yo te digo en serio, recién están dando, después de equivocarme más de año y medio, recién están dando bien, y sí he tenido... se han tocado la puerta, por así decirlo, inversionistas, pero no estoy preparado para eso. La verdad es que no me siento preparado para recibir inversionistas, porque quiero sentir que yo ya no puedo dar más, ¿no? Cuando yo ya no puedo dar más, puedo decir, necesito un flujo de dinero, pero hasta que eso no suceda, yo creo que, y les aconsejo, muchas startups, así como nacen para premios, y hay bastantes, nacen para inversionistas. Sí, claro. Y se preparan para convencer a los inversionistas, y lo obtienen. Y la palabra tal cual es que estafan al inversionista. Es que ahorita hay un montón porque de plata. Más del 50% va en los sueldos, pues. Es que ahorita hay un montón de plata. O sea, hay mucha gente que,
que tiene plata y la y le invierte y la mete a veces en cosas no, o sea, que un inversionista normalmente en otra época no habría invertido, porque, o sea, ¿dónde están tus flujos? ¿Qué rentabilidad tienes? No sé cuántos dividendos vas a repartir a fin de año. Ahora es más una ruleta, ¿no? Pasa algo bien curioso con el tema de los inversionistas. Cuando no los necesites, es que más van a aparecer. Ah, caramba. Es verdad. ¿Cuándo no necesitas un inversionista? Sí, se cumple. Cuando tienes flujos positivos, cuando tienes caja, cuando tienes rentabilidad, cuando tu marca comienza a tener peso. Ahí es cuando van a aparecer un montón de inversionistas. Así que tómalo como un buen reflejo si es que alguien se acerca a invertir plata en ti. Gracias. Porque quiere decir que hay algo. Hay valor. Cuando no tienes nada, tú vas buscando. A estar mendigando, ¿no? Y justo lo que tú decías, ¿no? O sea, a veces la gente se está dedicando más a preparar sus pitch de presentación para un inversionista que preparando su producto para ir a venderlo a la calle. Sí. En lugar de estar todo el día en concursos y presentando PowerPoints, anda a la calle y toca puertas y vende algo. Ese es el mejor jurado, ese es el mejor inversionista. Obvio, o sea, a ver, ¿quién es el jurado de un concurso de emprendedores o de startups? La mayoría de los casos es alguien que no ha puesto un negocio en toda su vida, que no ha vendido ni caramelos. Toda su vida. Wow. ¿Qué autoridad tiene esa persona para decirte a ti que tu idea no vale nada? Ni la más mínima. Si Mark Zuckerberg está en ese jurado y te dice que tu proyecto no vale... Le creo. Yo no, brother, yo no le creo. ¿Mark? Pero pues sí. Yo no le creo. O sea, ¿qué sabe él de todo? O sea... Ah, bueno. La única manera de que tú pruebes si algo funciona es haciéndolo. Haciéndolo. No existe otra manera. Y hay mucha gente que... Tú justo lo decías muy claramente y acertadamente de que crea, ¿cómo le decías? Estas falsas barreras, estas condiciones a emprender. Pretextos para emprender. El pretexto de que... no, pucha, es que no he ganado el concurso. Quiere decir de que no, voy a recibir feedback para hacer mi nuevo business plan y hacer mi canvas y mi business model. Full terminología. Es como que, brother, te juro que hay que inventar un nuevo diccionario sobre cómo hacer empresas con todas esas terminologías. Tantas terminologías que cuando en realidad, como tú dices, el mejor jurado de cualquier producto, sea un startup, sea un empaquetado de plátano, sea cualquier cosa, es el mercado, es el cliente. Y ahí claro, es donde el cliente tú no le vas a hablar de eso. Vas al cliente, Customer Journey, Canvas, Cliente Kit, eso. Háblale lo más sencillo posible. O sea, les tienes que solucionar algún problema que tiene. O sea esas cosas probablemente sirven. No lo dudo. Claro. Deben tener algún valor. Sí, quizás. No sé. Yo casi no he usado ninguna, en serio. Debe tener algún valor. Hay gente que sí los ha usado y les va bien. Pero tú no puedes limitar tu ánimo, tus ganas o tu accionar de comenzar un negocio por la opinión de otra persona que en la gran mayoría de los casos nunca ha puesto un negocio en su vida. Y yo creo que eso es un gran problema que hay hoy día en la cultura del emprendimiento. Pues ya estamos casi llegando al final del programa, pero hay una pregunta que antes no quiero que se escape porque está muy relacionada. Una de las principales excusas que siempre dan para no emprender es no tengo plata. Sobre fuentes de financiamiento, ¿qué podrían decirnos a todos? Vende algo. Vende algo. La mejor fuente de financiamiento es un cliente. Está clarísimo. Lo que sea. O sea, sabemos, hay un montón de fondos concursables y de vainas, sí. La fintech. Sí, concursa, hay. O sea, sí, puedes conseguir plata por ahí, ¿no? Ahora, si preguntas cuál es la mejor fuente de financiamiento, una fuente de financiamiento que te educa como emprendedor, una fuente de financiamiento que te va a enseñar realmente de finanzas, no de plata que te regalan, sino realmente de finanzas del día a día, de manejar tu caja chica, de pagar a fin de mes, de prestarte plata, ventas. Ventas. Si no eres capaz de vender algo para crear tu producto, yo creo que quizás no eres digno de ser emprendedor. Si tú quieres crear una taza con lucecitas, por ejemplo, y para eso necesitas 500 soles y no los tienes, no tienes que comenzar vendiendo esa taza. Vende tu habilidad para fabricarle tazas a alguien. Anda, ofrece, lava carros, brother. No sé, haz lo que sea. Pero la mejor, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la mejor fuente de financiación que puede existir es tu propia capacidad de vender algo. Un servicio, un producto, lo que sea. Pero yo comenzaría por ahí y eso les... A cualquiera que quiera estar comenzando un negocio ahorita y que está dudando o le falta plata, te lo digo, si no eres capaz de conseguir esa plata por tus propios medios, quizás, probablemente, a ver, si me preguntas a mí, estoy seguro que no estás en capacidad de crear una empresa o cualquier proyecto. Comienza vendiendo algo, lo que sea. Bueno, solo para complementar, es
totalmente de acuerdo con el tema de la primera fuente de financiamiento y que más te educa son los clientes. Te guían por dónde seguir, te guían a cómo mejorar tu servicio, producto, qué precio, qué pricing ponerle. O sea, sin embargo, no es, los premios no caen a mal. Lo importante es saber dónde colocar. O sea, si en estos momentos me hubiera gustado ganar el premio Startup Perú en un momento en que hubiera conocido más de este rubro, que es el tema de agroindustria, y lo hubiera colocado casi todo en lo que es marketing y casi todo en lo que es capacitación, conocimiento de estos usuarios, ¿no? Que la verdad no están muy digitalizados, por así decirlo, pero sí están muy hambrientos por hacerlo. Entonces, venga donde vengan las fuentes, si sabes dónde y con quiénes invertirlo, yo creo que te van a ser muy útiles, Conocer ¿no? bien a Sí. nuestro cliente. Y un último mensaje para las startups, no pongan de pretexto que no tengo mi aplicación, no tengo mi plataforma. Como dice Gonzalo, sal a la calle, vende algo, así es un caramelo. No esperes que todo sea perfecto para vender. Exacto. Y deberían todos los socios No va a ser perfecto. pelearse para ver, oye, tú vete a tal distrito. No, pero nos sentamos en medio laureles cuando no los tenemos, y me incluyo. Te sientas en un laurel que no tienes a decir, yo voy a vender online. Te vas a esperar un año para vender online cuando ya pudiste haber vendido el primer día a alguien en la calle, ¿no? Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Gonzalo. Encantado. Estoy leyendo los comentarios de la audiencia. Están pero encantadísimos con la Qué entrevista. chévere. Qué gusto. Creo que queda claro de que no nos dejemos engañar por esa gente que habla, que dice que si tú no eres emprendedor, eres un fracasado. Creo que ya hemos dado miles de razones para no creer en esas tonterías. Yo les agradezco una vez más a todos ustedes, a la audiencia. Voy a leer rápidamente algunos saludos porque ya estamos con la hora. De Jesús Mario de la Cruz, excelente. De Alonso González Guerrero, me habían dicho que ustedes entrevistan a los más capos del medio. Ahora veo a Gonzalo Velasco y me doy Ya cuenta sabía que era por de que es Gonzalo. verdad. Saludos al nene, no sé a quién se referirán. Y en fin, hay un montón de saludos a Alan, de Ceci Velázquez. Verdaderamente, Sergio Tenorio, grande, Gonzalo, por aquí leí. De que tiene el mejor socio, su socio el más capo de César Lorero. Y bueno, pues Socio. entonces yo creo que ya estamos culminando la entrevista y agradecer a Miraflores TV Digital. Ya saben que desde 1935 está con nosotros, es la verdadera, es la original, no hay otra. Agradecer a Solvo Solution, a Fernando Carranza, a toda nuestra audiencia una vez más y quédense sintonizados a Miraflores TV Digital, que vienen más programas en adelante. Y nos vemos el próximo viernes. No se lo pierdan. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Chau, Chau. cuídense.